Okay, guys, good afternoon, everyone. Can you hear me? Please let me know in the chat box if you can hear me in order to start. Guys, can you hear me? Yeah, teacher, I can hear you. Okay, thank you, Carlos. So, we're going to start with our third session. The first thing that I want to do today is apologize for yesterday. I tried to get into the meeting, but something happened to our emails and I didn't get it. So, yeah, it was a terrible situation, but today we're going to try to do it better, okay? So today we're going to talk about the activity number three and their evidences. We're going to talk about the main subject that is going to be family vocabulary. And then we're going to try to do a practice that is very important. Today I share with you on the platform a blog that I'm going to talk about that too. But first of all, I want to hear if you have any questions about the platform, the course, the grades, the activities. I don't know. If you have any questions, this is the moment to do it, okay? Will it be okay to you if I switch to Spanish, or what do you want? Or I can continue in English. Maybe I'm going to switch to Spanish. I'm going to deactivate this one and I'm going to start all over, okay? Okay, muchachos. Entonces, pues buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Esta semana fue terrible con temas técnicos en el SENA. El día miércoles que tenemos programada nuestra sesión original. No se pudo hacer porque programaron otras actividades. Yo se las pasé para el jueves. El jueves, o sea, es decir, ayer, cuando ya iba a ser la hora de inicio de la sesión, el correo del SENA falló en autenticación. Entonces, por más de que uno colocara el usuario y la contraseña, no me dejaba ingresar y pues la sesión está configurada desde Meet, ¿cierto? Que pertenece a ese correo institucional de mi SENA. Entonces, pues, no fue posible. No me fue posible ingresar a la sesión ni abrirla. Entonces, pues les pido disculpas por ese problema técnico el día de ayer. Hoy vamos a tratar de hacer bien nuestra reunión. Por lo menos no está fallando hoy, entonces ya es un buen comienzo. El día de hoy que corresponde a la actividad número 3, pues vamos a hablar de esa actividad, del tema general de la actividad. Que es la familia, básicamente es vocabulario de la familia, lo que vamos a ver para nuestra actividad número 3. Pero antes de comenzar, pues quiero escuchar si tiene alguna duda, inquietud, pregunta, y o si no, pues damos inicio ya al tema que nos corresponde el día de hoy. Por supuesto, esa sesión está siendo grabada para todos aquellos que pues no pudieron conectarse el día de hoy, no hay ningún problema. Pero no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Carlos levantó la mano, cuéntame. Yeah, teacher, I have one question. Y la pregunta es, a mí me ha llegado como una notificación de inscripción y matrícula a un curso de nivel preintermedio de inglés. ¿Usted tiene algo que ver con eso o cómo? No. ¿Y ese del SENA te llegó? Sí, señor, y pues, o sea, se me hizo raro porque es que yo estoy haciendo otro. O sea, estoy haciendo otro nivel, pero se suponía que se debía hacer presencial, pero lo estamos viendo virtual y de hecho ya se acaba mañana, pero ya no sé cómo realmente. No, ni idea. De pronto fue que hiciste alguna inscripción hace un tiempo y hasta ahorita la aceptaron o abrieron el curso. Puede ser algo así. Pero no tiene nada que ver conmigo. Yurani. Vale. Yurani, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo quisiera saber sobre dónde toca mandar la fotocopia de la cédula. Ah, ok.
¿Solo usted tiene acceso a ese archivo adjunto o todos lo pueden ver? Porque es que, pues esa es mi duda. No, obviamente solo tengo acceso yo. Obviamente es un tema de seguridad de la información, ¿cierto? De hecho, yo nunca he estado de acuerdo en que se exija el documento de identidad, sino que es un requisito del centro de formación, dado que muchas veces, como la información en Sena Sofía no es actualizada o hay errores, nos pasa mucho en el centro. Eso se empezó a pedir hace como un año y medio, 2 años, algo así, en nuestro centro. No todos los centros piden que suban su documento, pero se empezó a pedir porque a final de año la oficina de certificación del centro de servicios financieros al que yo pertenezco y al que pertenece este curso, pues tenía un montón de aprendices, 2.000, 3.000 aprendices que habían terminado cursos con nosotros y que no se les había podido generar el certificado. Y no se había podido generar porque había algún error. Entonces, de pronto, no sé, tu nombre, que es Yurani, ¿cierto? Con Y. Y de pronto en la cédula aparece Yurani con I latina. Y tú quedas registrado en el SENA con Yurani Y. Entonces, ya por ese error, digamos que las bases de datos del CNE y de la registraduría digamos que se entrelazan y pues no permite certificar porque el nombre no es el mismo. Entonces, cuando ustedes adjuntan su documento de identidad, le permiten a las personas de la oficina de certificación pues comparar los datos y decir, ah, no, mire, pero es que ya en la cédula sí la tiene con Y o con I latina y permite como hacer ese paso y poder generar el certificado. Entonces, por esa razón, se pide el documento de identidad. Pero obviamente se mantiene todo el tema de seguridad, ¿sí? O sea, esos archivos que ustedes suben de lo que sea, su documento de identidad, sus evidencias, solo las puedo ver yo. Y de hecho, los documentos de identidad, yo únicamente los descargo de la plataforma y los envío directamente al SENA cuando el curso se acaba. O sea, esos documentos no van a ningún otro lado, ¿sí? No pasan por ninguna otra manos. Entonces, no se preocupen por temas de seguridad, porque pues igual es responsabilidad de nosotros del SENA mantener la seguridad en todos los datos, ¿no? Pero en Ah, listo, especial en profe. eso, que yo sé que Muchísimas es muy gracias, profe. sensible. Tranquila. Gina. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gina. Yo es la primera vez que me puedo conectar a conferencia. Pero lo que pasa es que en la primera actividad, pues yo pues nunca he manejado la plataforma, bueno, por despistadas, me pasó que solo envié la actividad de la guía, que era muy sencilla. Y pues obviamente me faltó el blog, me faltó. Después que me di cuenta en la segunda actividad, que ya como la dinámica para enviar las tareas y eso, que ya pude enviar las tareas y me saqué buena nota, pero en la primera, como me faltó esa parte, pues me puso cero. Entonces yo quería saber qué puedo hacer para recuperar No. esa primera nota, porque es sencilla. Sí, recuerda que todas las evidencias tienen, pues las que son de enviar y de subir archivos, tienen dos intentos, ¿cierto? Entonces, si de pronto en el primer intento tú la enviaste mal, el archivo no correspondía, lo que sea, y la nota no fue lo suficiente para aprobar, pues simplemente lo vuelves a enviar, yo lo vuelvo a calificar y si cumple, pues ya apruebas esa nota, no hay problema. Es simplemente que vuelvas a hacer el envío, ¿vale? Ahí mismo donde corresponde. Ok. Escríbeme si quieres en el foro de preguntas e inquietudes para yo saber exactamente a qué grupo perteneces y yo reviso y si es necesario te habilito para que vuelvas a enviarlo, ¿vale? Pero escríbeme en el foro de preguntas e inquietudes. Listo. ¿Alguna Bueno, otra muchas pregunta, gracias. duda, inquietud antes de iniciar? Bueno, Alba está preguntando que si crearon el grupo de WhatsApp. No sé, ustedes al fin lo crearon, no lo crearon. Digamos que eso era una iniciativa que yo les comenté que había ser de ustedes y que si ustedes querían hacerlo no había problema entre ustedes, ¿no? Pero entonces, ahí está la inquietud de Alba por si alguien le puede responder. Listo, no sé si aparte de eso hay otra pregunta, inquietud o iniciamos de una vez. Bueno, al parecer todo está bien, entonces vamos a iniciar con el tema que nos corresponde el día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes.
Ah, bueno, ahorita les voy a comentar de otra cosa importante. Pero bueno, por ahora vamos a iniciar entonces con la agenda del día de hoy, que es la actividad número 3, ¿verdad? Entonces, bueno, entramos a nuestro curso, ¿cierto? Vamos ya en la actividad número 3, vamos a contenido del curso, vamos a revisar el cronograma para tener claras las fechas de la actividad número 3. La actividad número 3 comenzó el 14 de julio, ¿cierto? El plazo, y va hasta el 20 de julio. ¿Qué vamos a hacer? Hay unas evidencias para desarrollar, que es una que es un foro que se llama Family Members, que ahora sí debe estar activo. Recuerden que eso no estaba activo, ahora se supone que ya debe estar activo. Hay otra evidencia que es una evidencia interactiva que se llama Joanna's Family. Hay otra evidencia que se llama Family Likes and Dislikes. Básicamente esas son las tres que vamos a desarrollar dentro de la actividad de aprendizaje número 3. Yo les comentaba ahorita que el tema general de esta actividad es la familia, o sea, básicamente vocabulario acerca de la familia. Entonces recordemos fechas, 14 de julio al 20 de julio. Entonces vamos a nuestra carpeta de la actividad número 3, como siempre la primera carpeta, que es donde está el material, ¿cierto?, del cual vamos a estudiar y del cual vamos a extraer lo que necesitamos para aprender. Igual yo ahorita voy a hacer una breve explicación, pero yo tenía unas imágenes para explicarles el tema de la familia, pero me di cuenta que acá está mucho más claro. Entonces vamos a revisar lo que nos cuenta acá el material de estudio de la actividad número 3. Entonces, vamos a ir a la introducción. Entonces vamos a ver, acá están los temas que nos corresponden. Vamos a hablar principalmente de la familia, pero digamos que el vocabulario de la familia está dividido acá de acuerdo a qué tipo de vínculo, ¿cierto? Nosotros acá en Colombia de pronto no le ponemos tanto interés a qué tipo de vínculo familiar es, ¿cierto? Si somos, no sé, si hay lazos de sangre, por ejemplo, blood ties, ¿cierto? Si están relacionados por lazos legales, ¿cierto? Por lazos religiosos, por crianza, ¿cierto? Y vamos a hablar finalmente de likes and dislikes, pero ese tema digamos que es un poquito más fácil, pero como les digo, digamos que lo importante acá es vocabulario acerca de la familia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, acá, como les digo, hay distintos tipos de familias. Realmente, para describir el nombre de cada miembro de la familia, pues digamos que es muy fácil. Nosotros prácticamente conocimos los más fáciles, ¿cierto? Que son estos de acá, que es para hablar de familias por lazos de sangre. Es cuando yo voy a hablar de mi mamá, entonces mother, ¿cierto? Eso muy, muy, en términos, digamos, muy serios de inglés, muy formal. Pero de forma informal, uno dice mom, ¿cierto? Padre, pues father, pero uno dice dad, ¿cierto? Los padres, ahí sí, parents, pero a veces también de forma informal se le dice dads, ¿sí? No importa si es papá y mamá, hijo, son, hija, daughter, ¿cierto? Hermana, sister, hermano, brother. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir, por ejemplo, que yo tengo hermanos y hermanas? ¿Cómo se diría en inglés? ¿Alguno sabe? Hermana, sister, hermanos, brother. Algo así es siblings. Exacto, siblings. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, dos hermanos y dos hermanas, pues yo no digo, I have two brothers and two sisters. Sí lo puedo decir así, pero si yo quiero decirlo de manera general, yo puedo decir, I have four siblings. ¿Cierto? Siblings. Se le dice a la manera de expresarse de hermanos y hermanas en una sola palabra, siblings. Tía, aunt, tío, uncle, primo, abuela. Miren que ya cuando pasamos un poquito a otra generación de abuela, simplemente se le agrega el grandmother, grandfather, ¿cierto? El nieto, grandson, nieta, granddaughter. Digamos que esos son los lazos cuando la familia es por consanguinidad, ¿cierto? Lo que llamamos acá familia de sangre, ¿verdad? Hay otro tipo. Bueno, lo que les he explicado ahorita, digamos que hay un lenguaje formal y un lenguaje informal. Entonces, formal uno dice mother, ¿cierto?
pero informalmente y como le diría uno normalmente en inglés, dice mom, ¿cierto? Mommy, también. Father, dad, daddy, ¿cierto? Grandma, grandpa, en vez de decir grandmother, grandfather. Digamos que si ustedes lo dicen así, suena muy, muy formal y de pronto suena un poquito raro, como que no es lo más usual de decirlo así. Hay lazos de ley, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos ya de la suegra, pues mire que suegra es mother-in-law. Si ustedes ven todos esos lazos que son familiares, pero no familiares de sangre, sino familiares por, ¿cómo se le dice eso en español? Eso tiene un nombre, ¿cierto? Pero a mí se me olvidó. ¿Cómo se le dice ese tipo de familiares? Ah, bueno, sí, uno dice tío político, tía política, ¿cierto? En español. A eso corresponde esto, ¿vale? Entonces, sí, suegra, mother-in-law, father-in-law, suegros, parents-in-law, nuera, daughter-in-law, yerno, son-in-law, cuñada, sister-in-law, cuñado, brother-in-law. Entonces es muy fácil porque simplemente es agregarle ese in-law. ¿Qué quiere decir law en inglés? L-A-W. Ley. Exacto, ley, ¿cierto? Por eso abogado es lawyer, ¿cierto? Espérenme que no sé si alguien está ingresando o no. Okay. Listo. Entonces, esta es la familia que está relacionada por lazos legales, ¿verdad? Hay lazos religiosos, en este caso, cuando hablamos de padrino, madrina, ahijado, ahijada. Entonces, miren que también acá lo único que cambia es que inician por God, ¿cierto? Godfather, Godmother, Godson, Goddaughter, ¿cierto? No es tan común, digamos que nuestra cultura, por ejemplo, en Colombia, sí es muy importante eso, ¿cierto? De los padrinos, de los ahijados, eso, o sea, realmente sí existe el vocabulario, existe obviamente esos términos, pero si ustedes van, no sé, a Estados Unidos, es muy, muy raro que uno escuche este tipo de expresiones. Allá simplemente la familia se divide en dos tipos, ¿no? Entonces, the close family, ¿sí? La familia más cercana, que es con los que usted vive, y a la familia un poco más extensa, ¿cómo se les dice en inglés? A los primos, a los tíos, a los abuelos, ¿esos qué son? ¿Cómo se les diría? ¿Alguien sabe? ¿No? Relatives. Entonces acá sí, o sea, para la actividad de aprendizaje vamos a aprender todo ese vocabulario, pero realmente sé para una familia en Estados Unidos, más allá de los papás, de los hijos, ya el resto ahí para adelante, tíos, primos, abuelos, son relatives. No son familia cercana, ¿cierto? Hay otro tipo de familia que está relacionado por crianza, ¿cierto? Entonces esos que son relacionados por crianza, pues, por ejemplo, padrastro, stepfather. Uno puede decir stepdad, ¿cierto? En vez de decir ese father. O stepmom, en vez de decir stepmother, para madrastra. Stepsister, hermanastra. Stepbrother, hermanastro. Hay otro, bueno, otro de los temas grandes que incluye esta actividad es simplemente hablar de gustos y las cosas que le gustan a los miembros de la familia. Nosotros creo que ya habíamos visto ese tema de likes and dislikes. Entonces, pues no es tan relevante. Es más importante lo que tiene que ver para esta actividad con la familia, ¿cierto? Yo por acá tenía una imagen de los miembros de la familia. Dame un momentico. Entonces, si uno hace un árbol genealógico y digamos que usted es este que está acá en verdecito, pues vamos subiendo, ¿cierto? Entonces, sus padres, father, mother, ¿cierto? Abuelos, grandfather, grandmother, tíos. Entonces, por ejemplo, el hermano de su papá, uncle, ¿cierto? O la hermana, aunt, ¿cierto? Los hijos de ellos, de sus tíos, pues son sus primos, cousins, ¿cierto? Entonces, es muy interesante. Y vamos a ver ahorita en las evidencias cómo va a ser necesario abordar ese vocabulario, que aunque no es un tema difícil, digamos que para esa tercera actividad no vamos a ver un tema de gramática como tal, pero sí son temas de vocabulario que son bastante importantes e interesantes de ver, ¿cierto? Volvemos acá a nuestra sesión.
Listo. Básicamente ese va a ser el tema general de lo que es la actividad número 3, es vocabulario acerca de la familia, punto. Digamos que ese va a ser el tema. Y vamos a ver las evidencias que vamos a realizar, que yo ya las había nombrado ahorita que vimos el cronograma, pero vamos a verla directamente. La primera es el foro que se llama Family Members, que ya debe estar activo, ¿cierto? Vamos a volvernos y vamos a revisar si ya está activo el foro. Se supone que es del 14, ya está activo. Listo, foro, Family Members. Sí, se supone que se activa desde el 14 de julio. O sea que ya debería permitirnos ingresar ahí para responder. Antes de estar ahí, ¿ustedes me pueden confirmar si ya pueden ingresar al foro, si ya está habilitado para ustedes? Sí, señor. Revisen ahí, ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, para esa evidencia, entonces vamos a participar, ¿cierto? En este foro que se llama Family Members. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar a su familia cercana, ¿cierto? Es un núcleo familiar. Y hacerle una pregunta básica a alguno de los compañeros, ¿cierto? Acá hay un ejemplo. Entonces yo puedo decir, My family is composed by Susana, she's my mother, Roberto, he's my brother, etcétera, etcétera, ¿cierto? La idea es que ustedes acá en su participación en el foro presenten a su familia, ¿cierto? Digamos, siguiendo un poquito el esquema, entonces yo puedo decir, My family, esperen que me salte, My family is composed by My mom, yo puedo decirlo, no necesariamente lo tengo que hacer exactamente así, pero vamos a presentar. Her name is Luz, my dad, his name is César. I have a young brother. His name is Luis, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Se presenta ahí, escribe, presenta a su familia y va a hacerle una pregunta a alguno de los comentarios de los compañeros. Entonces, si yo respondí eso y veo que un compañero presenta a su familia, le puedo hacer alguna pregunta. Entonces, preguntas como estas. Do you have a big or small family? ¿Cierto? No sé. Por acá, ¿qué otra pregunta le podría hacer? Do you have, no sé, cousins? Are you grandmother still alive? Hacerle preguntas acerca de la familia de su compañero, ¿cierto? Esa va a ser la primera actividad, que es la participación en el foro de la familia, ¿cierto? Está muy, muy fácil. Volvemos por acá. Espérenme que yo me salí del contenido para regresar al foro. Entonces vamos a volver a la actividad 3. Ya vimos la primera evidencia, que es el foro de la familia. La segunda se llama Family Likes and Dislikes. Entonces vamos a abrir el archivo y ver qué nos piden. Entonces, acá nos dice, grábese describiendo los miembros de su núcleo familiar. Indique qué parentesco tienen con usted, sus nombres, lugares de origen, ocupaciones, y brevemente mencione qué les gusta y qué no. Entonces, acá hay una tablita de ejemplo, ¿cierto? Entonces, el ejercicio, la idea es que ustedes primero hagan un script, ¿cierto? O sea, que ustedes tengan escrito lo que van a decir en su grabación, pero no tienen que subir la parte escrita, el único archivo que van a subir de esta segunda evidencia es la grabación. Ustedes ya saben cómo se hacen las grabaciones en audio. En el curso, en los anuncios está la herramienta para grabar los audios si quieren utilizar esa. Entonces vamos a hacer una tablita así para presentar a nuestra familia. Recuerden que hay que decir el nombre, el origen, la ocupación, qué le gusta y qué no le gusta. Entonces digamos que yo quiero presentar a mi mamá. Entonces yo digo, she's Luz. O no, en este caso tengo que decir qué miembro es, ¿no? She's my mother. Her name is Luz. She's from Medellín. She is a manager. She likes cook.
and travel, and she doesn't like TV shows or music, tal cosa, ¿cierto? Acaba de presentar de pronto a mi papá. He's my dad. Her name is César. He's from Bogotá. He's an architect. He likes to run and do exercise, and he doesn't like watching TV, por ejemplo. ¿Cierto? Acá está un ejemplo de cómo sería el script, ¿cierto? Entonces ustedes van a presentar a su familia cercana. No es necesario que presenten a los 40 miembros de su familia, no. Su familia más cercana. ¿Listo? Y lo van a hacer a través de un audio, ¿vale? Esta es la segunda evidencia que vamos a realizar en nuestro curso. Profe, solo audio. Sí, solo audio. Espérenme que yo me salí de acá. Profe, una No debía pregunta. salir. Qué pena. Es que entré tarde a la clase porque no, tenía problemas con el internet. ¿Usted me podría explicar? ¿Se graba en audio cómo? O sea, ¿como un celular normal? ¿Y se sube o cómo se hace? Sí, la idea es, bueno, esa evidencia que la graban en un audio, pero si ustedes van acá a los anuncios de nuestro curso y bajan, yo les había compartido una herramienta para grabar audios. Entonces vamos a buscarla. Por acá está. Espérenme, las buscamos. Espérenme, ¿dónde está eso? Ok. Yo no les había compartido eso, sí, claro que sí. Oh, yo soy loco. Creo que no. ¿No? No, señor, no, señor. Bueno, vamos a hacerlo una vez. Espérenme, yo les muestro primero cuál es la herramienta y ya ahorita se las voy a compartir. Bueno, yo siempre les he compartido una herramienta que se llama Bucaru, ¿sí? Es esta página. La voy a copiar ahí un momentico en el chat. En esa página Bucaru es muy sencillo. Yo juraba que yo ya les había compartido eso. Si ustedes quieren grabar un audio, simplemente entran a esa página, bucaru.com, y simplemente le dan clic en el botoncito. Ahí les va a decir que si se le dan acceso al micrófono, se le dicen que sí, y ya inicia a grabar. Ahí en ese momento está grabando, ¿cierto? Entonces, digamos que para esa evidencia que ustedes van a presentar a su familia, comienzan a hacer su grabación. Entonces, otra vez, She's my mom, her name is Luz, she's from Bogotá, she's a manager, she likes cook and she doesn't like to make exercise. He is my dad. His name is Carlos. He is a manager. He is an architect. He likes run and drives cars, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se termina de hacer su grabación, simplemente pues detiene la grabación. Acá le da opción de guardar y compartir. Entonces, simplemente usted la puede descargar, ¿cierto? Acá está la opción de descargarlo, se la descarga en su computador y eso es lo que va a subir como evidencia. Fácil. Esta es una herramienta que yo siempre les he compartido porque es muy, muy buena. Si ustedes quieren enviársela a su celular, se la pueden enviar por WhatsApp, la pueden enviar a su correo. Bueno, pero yo les recomiendo es descargar el archivo para que así puedan subirlo. ¿Listo? Ya ahorita apenas terminemos la sesión, les voy a compartir el anuncio donde está, porque no solo yo les comparto Bucaru, que es para audio, sino que también yo siempre comparto una que es para hacer videos también, porque la vamos a necesitar. Entonces, bueno, menos mal ustedes me aclararon eso, porque yo pensé que yo ya les había compartido esa herramienta. Entonces, Profe, disculpe. dime. ¿En ese audio también se incluye uno también o solamente la familia? No, ahí nos está pidiendo hasta ahora que escribas a tu familia cercana. No es necesario que te escribas tú. Perfecto. Simplemente a la familia. Entonces ya habíamos visto, recapitulemos, foro de la miembro de la familia, que es presentar a su familia en el foro y hacerle una pregunta a un compañero. Segunda evidencia, family likes and dislikes, que es la que estábamos revisando, ¿cierto? Que es esta, que es presentar también a su familia con esta información que nos está pidiendo, pero en un audio,
Listo, ya sabemos que hacemos el audio con Bucaru, o si usted quiere hacerlo con otra herramienta de su celular, pues no hay problema, pero pues a mí me parece que Bucaru es muy sencillo de utilizar. Esa es la evidencia family likes and dislikes. Y creo que solo nos queda esta última, que es la evidencia interactiva. Se llama Joanna's Family. Recuerden que esas evidencias interactivas simplemente le dan clic donde dice Ver Score y se va a abrir y esa evidencia usted la realiza ahí directo en la plataforma. Aquí no hay que subir ningún archivo, ¿verdad? Simplemente seguir las instrucciones y hacer la actividad según lo que nos muestra acá el score, ¿vale? Profe, una pregunta referente a esas actividades. Yo le había comentado en el foro que la mía no me la calificó, o sea, parece que yo hice un intento, pero no salió calificada. ¿Qué será? Es muy raro. Espérame. Porque acá donde cuando ustedes entran al portafolio, Evidencias sí, si evidencias usted le no. das clic donde dice SCORM, Tiene que debería salir aparecer, calificada. Solo ¿cierto? me sale la primera actividad, la segunda no. Digamos, espérame. Miramos. Por ejemplo, acá, yo cogí esta compañera, Alba, creo que Alba está conectada, ¿cierto? Aparece, debe aparecer la actividad que ha hecho y el puntaje, ¿cierto? Y aparece inclusive la fecha y la hora a la que la hizo. Entonces, muchas veces lo que pasa con esas actividades interactivas que no quedan calificadas es que ustedes saben que la actividad termina, ¿cierto? Ustedes terminan, tienen que esperar a que salga un letrerito al final y déjenlo por ahí un minutico antes de cerrar la ventana. A veces cerramos muy rápido la ventana de la actividad interactiva y tal vez eso es lo que hace que no quede la calificación muchas veces. Y Pero, qué pena, pero el mío sale sin calificar y sale la hora, la fecha y todo. Y pues yo siempre dejo como que le voy a aceptar y espero y todo. es muy, muy raro. Si Sale la fecha, puedes. pero no sale la calificación. O sea, sale cuando lo hice. De hecho, pues estaba revisando también otra actividad y las toma como con una fecha más adelante o más atrás de la que uno la hace normalmente. Ok, bueno, eso está muy raro. Si quieres, lo que vas a hacer es que para yo poder revisar, es que no todos pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Entonces, vas, si quieres, ve al foro de preguntas e inquietudes, ¿cierto? Y lo que vas a hacer es adjuntarme acá un pantallazo de cómo te aparece la actividad. Simplemente tomas un pantallazo de esas calificaciones y me lo adjuntas acá como un archivo, ¿vale? Ah, okay, listo. Para yo poder revisar ya en el grupo que tú pertenezcas, a ver si el problema es de configuración de algo o qué. Pero adjúntame acá un pantallazo de cómo te aparece a ti. ¿Listo? Okay, dale, gracias. Entonces, eso que acabamos de ver son las evidencias que pertenecen a la actividad 3, ¿sí? O sea, es muy fácil. No estamos hablando de gramática aquí. No hay ningún tema de gramática, si lo pueden ver. Simplemente es vocabulario, ¿cierto? Estamos viendo simplemente vocabulario acerca de la familia, ¿vale? Entonces, como siempre, pues revisar por favor el material perteneciente a la actividad número 3, revísenlo bien y ahí sí vamos a hacer las evidencias que, como se dieron cuenta, son muy fáciles. Yo les voy a compartir ahorita la herramienta de grabación, Bucaru, y otra que es para video, por si quieren utilizarlas, pero si ustedes quieren hacer la grabación de pronto desde WhatsApp y subir luego ese archivo, pues no. No hay problema. Listo. Lo importante es que quede claro que esa evidencia, esa de family likes and dislikes, es un archivo de audio, porque muchas veces la razón por la cual no queda aprobada una evidencia es porque me envían las evidencias en formatos que no son. Entonces es un audio y me envían un escrito. No. O sea, en este caso no vamos a enviar ningún escrito, simplemente el audio. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro? En total serían dos actividades y una de la última que hablo, ¿verdad? Sí, o sea, hay una actividad interactiva Interactiva y es. que se hace en la plataforma y dos actividades que son de enviar, ¿cierto? Una que es la participación en el foro y la otra que era, espérenme que vamos a devolvernos acá. Vamos a ir desde este punto. Espérenme que me salían las evidencias. La primera participación, foro family members. La segunda, family likes and dislikes, ¿cierto? Que esa es la de la presentación que vamos a hacer en un audio. Y
finalmente la actividad interactiva. Es solo eso, ¿cierto? Que por eso les digo yo que se guíen siempre por el cronograma. Si uno mira el cronograma, acá están las tres, ¿vale? ¿Por qué les digo que se fijen en el cronograma? Porque hay actividades que fueron eliminadas del curso y que de pronto aparecen por ahí, de pronto en la guía de aprendizaje o algo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con wikis y blogs, eso se eliminó del curso. Y no lo eliminé yo, lo eliminó el SENA, porque genera conflicto en esta plataforma. Entonces, guíense simplemente por lo que diga nuestro cronograma, ¿vale? Listo. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud, antes de pasar ya a la actividad práctica del día de hoy. ¿Está claro eso, sí? Simplemente es vocabulario de la familia y tres evidencias. ¿Cuándo inició? 14 de julio, el plazo hasta el 20 de julio para estar al día con la actividad número 3. Y creo que eso es todo. Les voy a compartir las herramientas de grabación. Yo juraba que yo las aclararon que no. ¿Listo? Entonces, no hay dudas, preguntas, nada. Profe. Dime. Ahí donde están las evidencias, en el muro, del perfil de cada quien, pues usted sabe que ahí salen las calificaciones de todas las actividades que usted tiene, ¿cierto? No sé si sabe cuál es, donde dice que subir copia de documento de entidad en PDF, de Scribing Outfit, donde sale familiar de Live. Ahí tengo tres calificaciones, ¿sí? Esa donde dice subir documento, ¿eso tiene alguna calificación o eso pasa así? Obvio que no. Digamos que hay una parte que es cuando iniciamos esta, ¿sí? O sea, hay algo que yo le solicité que fue subir la copia de su documento de identidad, ¿cierto? Eso se sube como si fuera una evidencia, ustedes van a subir la copia de su documento de identidad de PDF, pero obviamente eso no tiene calificación, ¿cierto? O sea, ¿yo cómo voy a calificar la cédula de alguien, sí? ¿Cómo le voy a poner una calificación? Ok, sí, lo entiendo, de pronto no me expliqué bien. Sí. Pero como le digo que los recuadros salen en verde, quizá de pronto ya cuando uno eso que usted está pidiendo cambie de color. Estás hablando de acá en este menú de evidencia, ¿sí? Exacto, eso, sí. Okay. No, o sea, eso simplemente, ¿cuál es el color que cambia acá? Cuando uno ha pasado la fecha, o sea, la fecha límite, pues si todavía no ha llegado la fecha límite, aparecen en verde. Si ya pasó la fecha límite, se convierte en amarillo. Pero pues realmente eso no interfiere en nada. No hay ninguna dificultad. Okay, No. Acá no, eso no interfiere en nada. No hay problema okay, con listo, eso. Listo, sí, señor. Gracias. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Alexander también compartió en el chat el número de celular de él. Para los que quieran de pronto conformar ese grupo de WhatsApp, entre ustedes avisarse, colaborarse, cosas, pues ahí Alexander compartió su número, ¿no? Entonces, eso ya son iniciativas de ustedes. Listo, vamos. Profe, que me escriban, si pueden, me escriben sí. Y yo hago la gestión. Perfecto, muchas gracias. ¿Quieres que va a dirigir el grupo de WhatsApp? Sí, Pamela? Si me escriben, yo enseguida, pues, creo el grupo y ahí estamos en contacto. Okay, listo, ahí el número de Alexander está en el chat. Ahí lo acabo de poner. Entonces, ahora, bueno, digamos que yo sé que ustedes de pronto no han revisado el tema todavía, pero vamos a hacer un intento a ver de qué nos acordamos de la familia, ¿cierto? Entonces acá hay unas preguntas acerca de la familia, vamos a ver si podemos responderlas, ¿cierto? Entonces la primera pregunta dice, how many people are there in your family? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Así hablando, ¿no? Espérenme que no veo quién. Creo que alguien pidió la mano o no. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Simplemente abra el micrófono y respóndala. How many people are in your family? Are there in your family? Vamos a hablar un poquito de la familia como para contextualizar lo que tenemos que hacer. ¿Alguien quiere responder esa? ¿No? Está súper fácil.
¿Pero se debe responder en español o en inglés No, también? no, en inglés. En inglés, recuerden que estamos en inglés, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan how many, me están preguntando por cantidad, ¿cierto? How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en su familia? Esa es la pregunta. Entonces, recuerden que cuando uno responde una pregunta en inglés, debe seguir como la misma estructura, ¿no? Entonces, si me preguntan how many people are there in your family, la respuesta sería: In my family are, no sé, four people. There are my mother, my father, my brother, and I, ¿cierto? Por ejemplo. Es que no sé, yo escucho como si alguien estuviera levantando la mano, me suena, pero no sé si sí o si no. Miremos la segunda. Tell me about the oldest person in your family. ¿Alguien quiere responder esa? Profe, ¿esa sería como las edades o algo así? Ahí te están preguntando, dice, cuéntame acerca de la persona más vieja de tu familia. Ah, ok. ¿Cierto? Entonces yo puedo decir, The oldest person in my family is my grandmother. She's 84 years old and she's very active, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ahí hablé de la persona más vieja de mi familia. Esa es la contrario. Háblame acerca de la persona más joven de tu familia. Aquí uno podría responder como the youngest person in my family is my young baby boy or something like this. Sí, está bien, sí. Mira que utilizaste la estructura de la pregunta. Entonces, para responder, The youngest person in my family is tal persona, ¿cierto? Esa es una pregunta más como de opinión. Having many children or only one child, which is better, why? ¿Qué opinan ustedes? I think that the less children is less problem, I guess. Okay, why? Entonces la pregunta es, ¿tener muchos niños o solo un niño? ¿Qué es No, mejor y por qué? Esa es la pregunta, ¿cierto? but what is better for you or for your family or what? Because No. I think that the having less children will be better because you don't have to handle all that bros, that boys running out all around the house, and you have to focus, you focus on in one kid. I mean. Ok, sí, perfecto. O sea, eso estuvo muy bien la respuesta porque le explico cuál era su opinión, ¿cierto? Si tener muchos o solo uno, ¿por qué es mejor? ¿Cierto? Por ejemplo, esa. What is the best age to get married? Why? Entonces son preguntas como ya de opinión, ¿cierto? Pero que tienen que ver con el tema de la familia. ¿Qué opinan de esa? What is Esa the sería, best? ¿cuál Sí, sería la dime. mejor edad para casarse? ¿Algo así? Exacto. Exactamente. ¿Usted se respondería desde Debets? Sí, yo puedo dar la respuesta. Entonces puedo decir, The best age to get married is 30 years old because it's a great age. You may, I don't know, you may have a profession and you may have a job and in that circumstances are really good to start a new family, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la mejor edad para casarse? Eso varía mucho, ¿no? De persona a persona, de cultura a cultura, ¿verdad? De época en época. La gente antes se casaba supremamente joven. La tendencia ahorita a nivel mundial es como que la gente se casa cada vez a mayor edad, ¿no? Esa, how many aunts and uncles do you have? Where do they live? Ahorita vemos qué significa aunts y uncles, ¿no? So how many aunts and uncles do you have? Where do they live? ¿Quién quiere responder esta?
¿Cuántas tías y tíos tienes? ¿Dónde viven? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, siempre que le I have pregunten, six how many, uncles sí, sigue. Bro, you are not letting me talk. I mean, I have seven uncles and Okay, and where do they live? aunts. They live far away from us. Okay, listo. Siempre que sean preguntas de how many, ¿cierto? Le están preguntando por cantidad, por un número, ¿verdad? Siempre que sea how many, la respuesta tiene que iniciar definitivamente con un número, ¿cierto? Entonces yo tengo, no sé, cuatro tíos y cinco tías. Tengo que dar un número, ¿verdad? Entonces, más o menos, si ustedes miran todas esas preguntas, tienen que ver, es con el vocabulario que vamos a estudiar para la actividad número 3. Yo les iba a comentar, bueno, que en el curso, volvamos a nuestro curso en los anuncios, hace un ratico, yo les compartí algo que me parece que les puede servir mucho, que es esto. Additional Learning Resources. Entonces son recursos adicionales de aprendizaje para todos aquellos que quieren, digamos, ir un poquito más allá del curso o tener más actividades que hacer. Acá hay un blog que yo hice algún tiempito donde recopilé algunos recursos, que es este. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este blog? Una lista de música para mejorar el listening. Esa lista de música es en YouTube, ¿cierto? Yo la creé junto a algunos aprendices hace un tiempo y todo el tiempo la estoy alimentando de canciones, si ustedes lo abren. Entonces hay una playlist, esta, se llama Easy English Playlist One. Entonces es una lista que actualmente tiene más de 200 canciones. Esas canciones fueron escogidas, digamos, basándose en dos criterios. Uno, que obviamente fueran canciones en inglés, obviamente. Segundo, que fueran canciones que fueran fáciles de entender. Muchas de ellas tienen la posibilidad de activar subtítulos, otras no. Son canciones de todos los géneros, ahí, de todas las épocas, canciones nuevas, viejas, clásicos, no clásicos, de todo. Puede que algunas sean de su gusto, que otras no. Pero es un ejercicio interesante el escuchar música en inglés, porque a la medida que usted educa su oído a entender, puede que usted al principio coloque una canción en inglés y no entienda nada. Pero créanme que con el tiempo de estar escuchando, 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 uno vaya identificando palabras, luego frases, ¿cierto? Chévere que algunas canciones de esas tienen la posibilidad de activar los subtítulos. Espérenme, busco una que sí tenga la capacidad de activar subtítulos, creo que es así. Entonces, ustedes le dan clic acá. Entonces, no solo van a escuchar la canción, sino que van a poder ver ahí lo que está diciendo, ¿cierto? En palabras. Entonces, va a salir como la letra de la canción. Y pues es muy interesante porque aparte de estar escuchando, entonces ustedes están viendo. Y esa es una forma mucho más eficiente de aprender inglés. Entonces, este recurso se lo recomiendo muchísimo y sí, hay como unas 240 canciones que están acá. Yo todo el tiempo lo estoy alimentando porque escucho canciones y digo, ah, esta está fácil de entender y la voy agregando a la playlist. ¿Listo? Entonces, primer recurso que pueden utilizar. Espérenme que cerré el blog. Hoy esto no. Entonces vamos a volver al blog que les estaba mostrando. O sea, las canciones, hay otros canales de YouTube recomendados, canales que tienen que ver con gramática, modismos, pronunciación, mejorar el inglés, el uso del inglés, inglés para hispanohablantes, pronunciación. Hay unas páginas de internet que yo recomiendo donde hay talleres de lectura, talleres de escritura, vocabulario, clases por audio, los que quieran prepararse para más adelante preparar o presentar una prueba de inglés como el TOEFL. Acá hay unos canales interesantes. Y acá hay un canal o una página donde están los juegos, que también es muy, muy interesante y que yo utilizo mucho. Entonces, ese recurso, por favor, revísenlo cuando tengan tiempo y van a ver que es muy chévere. No, no pasen de lado el tema de la música.
cuando se esté haciendo oficio en su casa, esté descansando, trate de escuchar música en inglés y verán que el oído se va educando. O sea, con el tiempo ustedes van a empezar a comprender muchas más cosas en inglés. Entonces, ese recurso ya lo coloqué acá en los anuncios del curso. Se les debió llegar también copia a su correo de eso. Entonces, por favor, utilícelo, que de verdad es muy, muy chévere. Básicamente, digamos que esos son los temas o la agenda para el día de hoy, ¿cierto? No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, inquietud. Todo está claro. ¿Hay algo más que necesiten que hoy abordemos, que quieran comentar? Por favor, cuéntenme. Dejar de compartir. Listo. Entonces, ¿todo bien? ¿Podemos dar por visto el tema de la actividad número 3? Por favor, alguien confírmeme si está todo bien. Ok. Listo. Entonces, perfecto. Recuerden que cualquier duda, inquietud, a través del foro de dudas e inquietudes, me comentan. No se les olvide las personas que de pronto tienen esos problemas con las calificaciones, que no les aparece bien. Tómenle un pantallazo y me lo colocan en el foro de preguntas e inquietudes para yo ya ver directamente qué es lo que está pasando y ver si de pronto es un problema de configuración o algo que está pasando. Suele pasar mucho porque esta plataforma, como yo les comentaba, es relativamente nueva, pues no tan nueva, pero sí relativamente nueva y todavía tiene algunos errorcitos, pero no se preocupen que lo que importa aquí es lo que yo siempre les he insistido, que es aprender, ¿cierto? Yo les voy a compartir ahorita en un momentico esos recursos para hacer las grabaciones de audio y de video, por si quieren utilizarlos. Y pues yo creo que ahí ya estaremos listos para hacer nuestra actividad 3 y continuar con el curso. Las personas que van atrasadas, no se preocupen, pueden adelantarse, ¿cierto? Entonces, por favor, traten de ponerse al día. Miren que esas son solo 3 evidencias de la actividad número 3, no es mucho. Y tenemos como una semanita para hacerla. Entonces, creo que el tiempo nos da de sobra para no estar tan apretados, ni corriendo, ni sentirnos estresados por el curso. Y pues no echen en saco roto esos recursos adicionales de aprendizaje que de verdad son muy, muy buenos. Si tienen canciones que quieran agregar a esa playlist, me escriben por ahí en el foro de preguntas, inquietudes o algo, y las agregamos. Gina, cuéntame. Qué pena, profe, ¿dónde está el foro de preguntas, inquietudes? ¿Es donde hice foros o...? Sí. Sí. Espérame, te comparto pantalla. Listo. Cada vez que ustedes tengan una pregunta o algo, van a su curso donde dice foros, ¿cierto? Entonces, donde dice foros, hay un foro que se llama Questions and Concerns Forums, ¿cierto? Foro de preguntas e inquietudes. Entonces, entran a ese foro y ahí me pueden hacer las preguntas. Miren que acá varios compañeros han hecho preguntas. Yo siempre que ustedes hacen una pregunta, obviamente les respondo, ¿cierto? Todas tienen la respuesta a todos los comentarios, todas las preguntas que ustedes hacen, yo siempre les coloco la respuesta. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas, inquietudes, simplemente escribes acá tu duda, inquietud y yo te doy respuesta por el foro, ¿vale? Si necesitan adjuntar algún archivo, alguna evidencia del problema que tienen, de lo que quieren preguntar, pues dan clic acá y adjuntan un archivo. No hay problema. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro? Gracias, profesor. Sí. Listo. Entonces, si todo está claro, pues hasta aquí, digamos, va la sesión del día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Recuerden que yo mañana comparto la grabación para las personas que no se pudieron conectar. De nuevo, disculpas por todo lo que pasó esta semana de problemas técnicos y agenda con nuestra sesión que nos tocó venir a hacerla hasta el día de hoy, pero pues es mejor tarde que nunca. Y pues muchas gracias por haber asistido.
Les deseo mucha suerte con las actividades, con la actividad número 3, con las evidencias. Y pues cualquier cosa, recuerden que estoy atento al foro de preguntas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima Profe. semana. Dime, Alexander. De igual le estoy recomendando a los compañeros del grupo de WhatsApp, también eso es muy, es una herramienta que nos Exacto. sirve demasiado para cada inquietud que tengamos. De igual ahí va a Miren estar. que ahí, ok, revisen ahí en el chat. Alexander colocó su número que es 322-747-3225. Para los que quieran entrar a ese grupo que él está conformando de WhatsApp, pues lo pueden conformar ahí, ¿no? Le escriben a Alexander y arman su grupito, se pueden apoyar, recordarse las fechas, ayudarse, ¿cierto? Una pregunta, usted dijo ahorita que habían varias personas, no sé si él hace parte del curso donde yo estoy. ¿Cómo No hacemos para saber? importa porque digamos que todo, sí, es que digamos que hay tres grupos que yo tengo de English.Works Beginner, ¿cierto? Pero no importa, o sea, porque son los Pero mismos todos son temas, del las mismo mismas nivel. actividades. Sí, es el mismo nivel. Entonces no se preocupen. Pueden estar en grupos distintos, pero es el mismo curso, el mismo nivel, las mismas fechas, las mismas actividades. Entonces no pasa nada. Igual gracias, profe, y estoy atento entonces. Escriben que pues soy del curso de inglés para yo saber quién me está escribiendo. Listo. Que pasen buenas noches a todos y gracias, profesor, por la clase de hoy. Ok, no, muchas gracias a ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Estén muy Gracias. bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.